Muy buenas. Bueno, soy muchos de vosotros los que me habéis dicho que por qué no hacía una clase de acompañamiento al cante en el flamenco, ¿no? Quizás yo no sea el más idóneo, pero también es verdad que con los conocimientos que tengo os puedo orientar más o menos de cómo hacerlo, ¿no? Tengo una base flamenca de bulerías a un ritmo muy lento, lo cual quiere decir que lo que yo voy a cantar va a ser muy, muy, digamos, muy mecánico y sin ninguna gracia, ¿no? Porque el flamenco precisamente no tiene nada de esto, ¿no? No tiene nada de mecánico, se acelera, se retrasa el compás dependiendo de cómo se sienta en aquel momento, eufórico o no, el cantador y el guitarrista. Así que lo que voy a hacer va a ser un ejemplo de lo que tenéis que practicar vosotros y haré dos cosas. Primero voy a cantar unas tres estrofas, ¿vale? Voy a hacer un tirititán de entrada a la bulería, más o menos inventado, ¿no? Pero dentro del compás. Voy a hacer unas tres estrofas y voy a terminar con un estribillo un poco más rápido y un remate de 10 tiempos para acabar. Ya sé que todo esto parece muy complicado, pero lo llevo a la práctica y sería así. Os diré que los acordes que voy a usar, aparte de este acorde que es un disminuido, pero ahora no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, sería estos dos dedos en la segunda, tercera, el primer traste, y con este dedo piso sexta y quinta. Es un acorde que me gusta mucho cómo suena y que se da mucho en algunos toques de bulería, ¿vale? Pero yo los acordes que voy a hacer por medio, la bulería por medio, voy a hacer el la este con novena, voy a hacer un si bemol, que a veces lo hago así, o sol menor también, con este dedo aquí. Voy a hacer este sol menor en esta versión, ¿eh? Voy a hacer un re menor, voy a hacer un fa y voy a hacer un do. Y este sol séptima también entrará. Bueno, parece muy complicado, pero ya lo veréis a medida que yo vaya tocando y cantando. Pues como tenéis el vídeo, cosa que cuando yo empecé a tocar la guitarra no existía, pues tiramos para atrás un poquito y tal y volvemos a mirar. Paciencia y empezamos. Venga, va. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Thank you.
suelo, yo te quisiera comprar, pero lo busco y no encuentro. Solo torero, solo torero, lo único que da tan cinta en el pelo. Solo torero, solo torero, lo único que da tan cinta en el pelo. Bueno, ese era el estribillo, son los toreros, ¿eh? Sería el estribillo. Y luego ya el remate final sería hacer aquello de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Bueno, deciros ahora que lo que voy a hacer va a ser poner la base, hacer el tirititán este de entrada. Esto es algo que hacen muy típico los cantadores, para mirar si están bien afinados, entonados, si se sienten cómodos en ese toque, en ese tono, en esa tonalidad en que están, en que propone, bueno, en que el guitarrista está tocando, y sobre todo también marca la velocidad, ¿no? La velocidad a la que quiere cantar, porque una bulería pues se puede cantar rápido, un poquito menos rápido, otro poquito menos rápido o un poquito más rápido. Es decir que, claro, desde aquí hasta aquí hay un sinfín de tiempo. Por lo tanto, el cantador con esa entrada lo que hace es advertir más o menos de cómo quiere cantar, ¿no? Vale, yo voy a hacer una cosa. Vamos a empezar, ¿eh? Voy a hacer esa entrada como os he dicho y luego mutearé la guitarra, iré llevándome el compás y la guitarra la vais a tener que poner vosotros, ¿vale? No desanimaros, aquellos que tengan más nivel, pues seguramente les saldrá bien o casi bien. Y los que tengan menos, pues que vayan tropezando y se vayan levantando y vayan aprendiendo, que es así. Al final no hay... esa es la escuela, ¿no? de la vida. El hecho de hacer hincapié, de repetir y de ser constante es lo que hace que uno al final consiga aquello que quiere, ¿no? Acordaros, por ejemplo, cuando os gusta una tía, bien que vais detrás, venga, 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 y alguna cae, ¿no? Bueno, pues esto de la guitarra viene a ser igual, ¿eh? Venga, vamos a empezar. Le voy a dar caña y empezamos. Ya mi yegua la vendió por 7 reales y medio. Ya mi yegua la vendió por 7 reales y medio. Ya los 3 o 4 días le he devuelto su dinero porque la yegua estaba mal, y eso no es de caballero, porque la yegua estaba mala, y eso no es de caballero. Mira, mira qué bonito. Tengo en mi casa un jardín. Tengo en mi casa un jardín, por si viene un contratiempo, mandarte flores de allí. Por si viene un contratiempo, mandarte flores de allí. Un remedio para tu celo. Un remedio para tu celo, yo te quisiera comprar, pero lo busco y no encuentro. Solo torero,
Los únicos que gastan cinta en el pelo son los toreros, son los toreros. Los únicos que gastan cinta en el pelo. Bueno, ahí está. Ir practicando, si se os escapa algún acorde o alguna de las cosas que os he dicho, vais al principio del disco, ay, perdón, del vídeo, y veréis de qué manera lo he ejecutado, ¿no? Deciros también que es muy importante que, a pesar de lo que hagamos, ¿vale? Cortemos de una manera de otra, adornemos de una manera de otra, no nos salgamos nunca del compás. Si al principio tenemos que hacerlo de una manera muy básica, muy tonta, pero muy, 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 muy de niños, por decirlo de alguna manera, muy de párvulos, pues se hace, porque lo importante es interiorizar el compás, y luego el hecho de que interiorices ese compás y tal, te va a permitir hacer cosas que vosotros, siempre os lo digo y es verdad, no os imagináis que vais a hacer, ¿vale? Es decir, que hacerme caso y en la medida de los conocimientos que yo tenga, pues iré transmitiéndolo y con toda la buena fe, ¿vale? Bueno, pues que vaya bien, nos vemos, un abrazo e iré preparando algunos toques más a ver qué tal se me dan, ¿vale? Gracias, nos vemos.